¡Hola muchachos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Del Cañal! En esta ocasión les traigo este chingosísimo multiinformativo. Chismos son con las noticias más importantes del Cinekick Internacional. Pues, ándale, pues, ¿qué creen? Que Blue Beetle, al parecer, va a ser un personaje muy importante dentro de lo que viene del DCU. Al principio querían tirar la película de la basura. <laughs> Pero le explicaron al señor Debbie Sazlo y tras explicarle que este puede ser muy beneficioso a modelo de negocio, pues evidentemente dijo, ok, perfecto, les voy a contar el chisme, pues. Y luego tenemos que Deadpool va a incluir a más mutantes, sí. Eh, a, acaba de decir el señorito Kevin Feige o Fei como quiera decirle. Que no van a usar a los mutantes, entonces, pronto. Entonces, ¿esta madre cuándo va a salir? Eso es lo que vamos a comentar. Porque desde ya se rumora que han movido muchos de los cameos de mutantes hacia este lado. Nos vamos a comentar esto. Y también sobre el multichisme de Marvel. Que usted sabe que cada ciertos días. Pues hay un chingo de información. Que a veces es muy corta. Y pues la comentamos de manera rápida. Y tenemos mucho chismorrongo desde este Thanos, el rey Thanos. Y. Y dónde va a salir el Red Hulk. Y más noticias de todo el universo. Entonces. Tenemos mucho que chismorrearle, así que vamos de una vez comenzándole y vamos directo a la información. Vámonos. Como saben, pues actualmente la película Blue Beetle está en la fase de postproducción. ¿Qué es una postproducción? Pues es cuando terminas de filmar la película, ya te dedicas a editarla, como cuando editas un video. Y bueno, a, empieza la fase de la creación de los efectos especiales. Ese es cuando ya es la postproducción, la edición, creación de efectos, bla, 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 ¿no? y están ahorita ya tal cual editando la versión final del proyecto y ahora se hace esto, antes también, pero no la, antes era ya casi más como en un workprint, que un workprint es cuando ya tienes un trabajo muy avanzado. Hoy en día incluso hacen pruebas sin siquiera hacer un workprint, imagínate. <laughs> Entonces ahora van a hacer una prueba con los jefes de la compañía con la primera edición sin los efectos terminados. Ahora se hace esto pues para saber si vamos con el proyecto a echarle todos los kilos, todo el billete, o si regrabamos, modificamos, o si mandamos toda la chingada. Esa es la nueva política de, de Discovery, de Warner Discovery. Que esto también lo deberían hacer otras compañías, pero ellos no suelen tirar a la basura, aunque sea una porquería, no suelen tirar. Warner sí lo hizo. Entonces, vamos a ver. Pero en este caso, hay algo que ha salvado el proyecto. Al parecer el proyecto va más bien. Pese, eh, va más que bien, perdón, pese a los comentarios de una posible cancelación, si recordarán también se llegó a comentar. Pues, ¿por qué creen se salvó? Ahí les va. Los que son los actuales quefazos de, de las películas de DC le explican a Saslo y a los demás inversionistas que este personaje, el, el, el Blue Beer, pues, al ser latino, puede llegar a llevar a esta, a la compañía y a los personajes de DC a un nuevo nivel de público. Y entonces por tal motivo han decidido conservarlo. Sí, todo sea por este. por este motivante. O sea, prácticamente sería algo así como inclusión, señores. Sí, porque pues no hay muchos héroes latinos, debo ser sincero. En Marvel, ¿quién es cabrón? Ahora nomás que ya ha metido a, a Tenochtitlan, Huerta, ¿no? Como Neymar. Pero no hay más. Realmente no. Entonces, pues Bru es un personaje que, bueno, tiene un nicho de fans ya establecido, y los cómics están chidos Y este güey es popular <laughs> El actor que pusieron el, ten, el tenotch, güey tenoste... <laughs> Yo no soy cabrón, perdón Solo maridoña, solo maridoña Este, es popular por Cobra Y Entonces, pues obviamente Le explicaron esto al jefazo no todo indica que al menos un 40% También de la película va a estar hablado en español Esto lo acaban de preguntar a Que sale Susan Sarandon, que es la, que es la villana de la película eh, Le preguntaron Y dijo, la película está muy Está prácticamente casi toda hablada en español, según ella, pero no es cierto. Solo es un 40%. Y en ese 40% se van a incluir subtítulos en inglés, pues para todo el público que no entienda el idioma, lo cual es completamente entendible, ¿no? ¿Y por qué dejar un porcentaje tan alto en español? Porque están buscando vender el proyecto a todos los latinos, sobre todo los Estados Unidos, bueno, los de todo el mundo. Y en todos los hispanohablantes, todos los que hablan español. Entonces aquí va a haber un pedote cuando la tengas que doblar en latino, ¿no? Porque las partes en español, pues las no van a entenderse cuando digan que, los que, que el otro personaje no entiende la frase que le está diciendo en español cuando lo otro en inglés, ¿no? Eso es un pedo siempre en los doblajes, es un problemón. Que en el caso de Aquaman lo corrigieron haciendo un, un, un lenguaje propio, ¿no? Para los personajes. Que, hablan, que en vez de hablar español, que hablen este otro idioma. Aquí no se va a poder. Entonces, no sé cómo le van a hacer, pero va a quedar de la chingada ese aspecto. O al menos que la veas en el idioma original, que siempre es pues lo más recomendable. Pero bueno, ese rumor que decía que la película estaba en un 70% en español. No, no es tanto, es un 40%. Aunque sí es mucho también. Además, desde ya estarían considerando incluir al personaje en más proyectos a manera de cameo. Esto ya no es algo que se cuestione. Antes era de, ¡ay no, qué flojera! No, 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 no cuenta conmigo. Antes, pues ya saben que los actores pedían como por participación un contrato y esos contratos se, se estipulaban desde un principio como para pues no desgastar supuestamente al actor. Ahora eso ya no existe. Ahora, cuando el actor firma para el personaje, está comprometido a participar en todo lo que se le pida para el mismo, ¿no? Entonces ya no piden, ya no puedes pedir un cobro adicional, que sí te pagan, güey. Pero no te van a cobrar, no te van a pagar, perdón, millones como pasaba antes. Que esto lo hacía Marvel Studios. Ya también Marvel Studios no lo maneja así. Ahora es como un pago compensatorio y solamente te paga eh, una cantidad alta por proyectos protagonizados. Por cameos, pues te paga muy poquito. Esta nueva táctica, que también ya tiene Marvel, la está utilizando. Warner en DC. Y bueno, el, todos los nuevos actores y todos los nuevos contratos establecen esto. Entonces, este güey va a salir en muchos proyectos y, en, y no va a cobrar más. O sea, no va a cobrar muchísimo como pasaba antes, ¿no? Y bueno, el actor también tiene que estar de acuerdo y me imagino que no se ha de haber quejado, ¿no? Así que desde ya se dice que veremos a Blue Beetle de cierta manera en todo lo que viene. Así como está pasando actualmente con el Batman de Affleck, el cual... Pues ahorita lo están utilizando como el personaje que está unificando todo. Sí, el Batman de Ben Affleck va a salir en todo lo que viene. En Peacemaker 2. En los otros proyectos de James Gunn, que luego se los comento en otro video. Y um, en, pues ya vimos que en Aquaman 2. En The Flash también sale. En Wonder Woman también va a salir. Entonces, eh, el Batman de Affleck prácticamente lo que va a hacer es unir todo. Pero. Eventualmente, más personajes tendrán esta especie de compartidos de presencia compartida en más proyectos. Y Blue Virus será también uno de estos. ¿no? Así que probablemente incluso este güey aparezca en la segunda temporada de Peacemaker o en algún proyecto futuro también de, de James Gunn, porque los personajes se van a compartir. No van a estar solo en, un, en sus proyectos propios como antes sucedía. También se sabe que Blue Virus formará parte de la nueva Liga de la Justicia. Sí, ya les había comentado que se está planeando ya la nueva Liga. Y va a ser mucho más amplia. Sí, todos los personajes nuevos que se están presentando tendrán alguna especie de, de presencia en este autoproyecto, ¿no? Claro, si todo sale bien, ¿no? Y la idea es que para cuando llegue la segunda liga de la justicia ya exista una segunda película de Blue Virus. Sí, ya están trabajando en los planes de esto, ¿no? Y entonces, pues parece entonces... El personaje de Blue ya estaría más establecido y ya podría aparecer en la segunda, bueno, en la nueva película de la Liga de la Justicia, que hasta en este momento no sabemos qué chingadas va a ser. Si es un reinicio, si va a estar conectada a lo que hizo Zack Snyder antes. En este punto en el que estamos, en este momento, todavía no se sabe. Hasta que, bueno, se revelen los verdaderos planes que tiene este Warner con DC, que hasta ahorita pues no los, no los tenemos completos, ¿no? Pero bueno, suena bien. A mí me gusta una Liga de la Justicia más completa y que los personajes puedan convivir entre ellos. Lo hace más cool, que eso mismo lo hace Marvel también. Total, eso sí. El poder que tenía el proyecto, eh, en el que tenía. Es que Walter Hamada tenía mucho poder en este proyecto de Blue virus ¿Por qué? Porque él prácticamente fue el que le dio la luz verde. ¿no? Y ahora que ya no está Walter Hamada, pues ya se revocó su poder. Y sí está participando en la película, pero solamente como productor, pero no como productor ejecutivo. Es decir, que no puede aplicar nada de cambios, ni jurisdicción, ni, ni mueven la aquí, ni la china, nada, cabrón, nada, nada. Solo puede invertir su dinero si quiere, porque bueno, no somos tan culeros, sí. <laughs> y le dejamos que si quiere invertir la lana y la quiere multiplicar, pues adelante, pero pero pues ya no puedes moverle tú a nada. Esa es la, la nueva ley, ¿no? Y bueno, este cabrón le encantaba controlar todo. Ya vieron el desmadre que hizo, cómo corrió todos los de Snyder, cómo, cómo mandó a la compañía prácticamente a la chingada. Este cabrón. Entonces, pues, ahora pues ya le quitaron todo el poder. Tal cual, ¿no? Entonces, ahora a ver, pues va a seguir como productor. Y yo creo que ya no, vaya, no va a producir las demás porque ya están contactando a Deborah Snyder, que era la anterior productora de los proyectos de DC también. Pero bueno, solo Maridueña, que es el. ¿Cómo se llama en Cobra Kai? Ay, Enrique, ¿o ¿cómo? <laughs> no, Jorda, ¿cómo se llama en Cobra Kai? Pero bueno, usted lo conoce por allí, ¿no? Eh, tiene un contrato amplio para interpretar al personaje, el cual eh, ya no se establece, como dije antes, por proyectos, sino ahora son acuerdos, así que prácticamente es infinito. Sí, es como el contrato que tiene ahora también Robert Pattinson, que es masivo. Aunque creo que este güey no está invirtiendo o no está como productor. Pues bueno, se entiende, está relativamente joven, ¿no? Así que, sí, vamos a ver mucho al Jaime Reyes, que es, la, es el nombre de, de, del, del Blue Beetle, por algo de tiempo. Y este güey debe estar feliz, ¿no? Él no estaba preocupado. No sé si le habrían dicho que no había posibilidad de que cancelaran su proyecto, porque le estuvieron preguntando y no estaba nada preocupado de la cancelación del mismo. Yo no sé por qué. A lo mejor sabe que está muy bien. No tengo idea. Solamente él sabrá. Pero pues él estaba como muy feliz y la chingada y que todo el proyecto va de maravilla y que va a estar en todo lo demás de DC y todo. Entonces me imagino que él sabrá más que nosotros, probablemente, ¿no? Pero bueno, en fin, ya veremos pues cómo le va la película en las primeras pruebas. Estas se van a hacer ya muy pronto. Eh, yo creo que serán unas dos semanas, ¿no? Pues son privadas, obviamente, ¿no? Eh, se dice que en caso de que estas no sean satisfactorias, o sea, que no le gusten del todo a los jefazos. Eh, se dice que no van a tirar el proyecto, sino que se invertiría eh, un presupuesto adicional para mejorarla lo más posible y que tenga la calidad que ellos están buscando. En dado caso de que no les guste, porque esto también no está confirmado todavía, que todavía no la muestran. Solo han visto segmentos, han visto pedacitos y cosas así y dicen, ah, está padre, está bien. Pero no es lo mismo ver los pedazos más importantes, las partes más importantes, a ver ya el, el full length, ¿no? Todo el. Toda la edición, ¿no? Como tal. ¿no? El, la película como tal. Entonces, pues a ver qué tal le va. Esto debe ser relativamente pronto. ¿Total, usted qué opina al respecto? ¿Cree que la película resulte bien? Pues ojalá. Por suerte no la van a tirar. O sea, están, ya dijeron que no la van a tirar. Y en caso de que no esté de la calidad que buscan, le van a invertir dinero para mejorarla. Esto prácticamente también hicieron con Black Adam y con Shazam. Le invirtieron billete para mejorarlo. Y bueno, sí, se ha notado este cambio. Y por eso los retrasos también con, con Aquaman están haciendo lo mismo. Entonces, pues está bien. ¿Y les agrada que tengamos más héroes variados en DC? Sí, está perfecto. O sea, creo que tener ya los, a los principales, bueno, Batman, Superman, Wonder Woman, está bien. Pero pues tenemos que agregar otros güeyes que le vengan a dar un diferente sabor a este universo. ¿no? Y bueno, está chido que Bluebird no lo hayan tirado porque este no afecta ni contrapone plano ese futuro de, él, de los otros porque es totalmente independiente y puede funcionar muy bien y bueno como es latino pues lo vamos a vender en todos los latinos que esa es la idea de ellos también no son tontos no. si están matando dos pájaros de un tiro prácticamente o más claro. <laughs> o más pájaros dependiendo <laughs> dependiendo de cómo lo vea usted pero bueno usted diga su opinión la emoción de la película la emoción de lo que viene le agrada que lo quieran meter en todas partes que creo que está bien era natural y bueno, le pasamos, digamos usted en los comentarios, y le pasamos a la siguiente información. Sí, como son las filmaciones de Deadpool 3 eh, van a comenzar muy pronto. Todavía no se ha dicho bien cuándo, pero se supone que ya deberían haber comenzado. Bueno, no es cierto, estamos en septiembre, octubre, octubre. Total, van a empezar pronto. Y pues no hay anuncios oficiales en la Dicho 23 no anunciaron nada. Eh, pensábamos que iban a decir algo, ni madres. Eh, no hablaron ni de las filmaciones, no hablaron ni de la fecha de estreno de la película, ni nada. Pero como el proyecto sí se está moviendo internamente, pues esto nos da a rumores que van saliendo de gente que está en el proyecto internamente. Y bueno, no necesariamente ellos salen a contarlo, ellos le cuentan a alguien más, a un tercero, y ese tercero sale a contarlo. <laughs> y así se hacen los chismes, cabrón. Tal cual, así se hace el chismorreo. Es un chisme de boca en boca, cabrón. Entonces, pues ahora hay nueva información de lo que podría venir en este proyecto. Se sabe que regresa, prácticamente, ya lo hemos dicho, todo el elenco principal de las versiones anteriores. Pero estos sí tienen un look muy parecido al de los cómics. ¿Por qué se sabe esto? Porque ya han visto los trajes y ya han visto también los diseños conceptuales, ¿no? Y, y Domino tiene la cara tal cual como en los cómics, ¿no? Pintada y el cabello es diferente y Cable tiene el traje amarillo y bla bla bla, ¿no? Y Deadpool tiene un traje relativamente mejorado, es casi el mismo práctico, pero tiene algunas modificaciones ligeras. No grandes cambios, ¿no? Algunas modificaciones nada más. Entonces, pues eso está bien, me parece que tiene que haber cierta evolución eh, en visual, pues para que se note que es una nueva entrega y que no se vea pues exactamente igual que el anterior, como pasó con Deadpool 1, Deadpool 2, donde utilizaban el mismo traje y que casi no se nota una evolución. Pero bueno, ahora sale a la luz que podríamos ver a más personajes de los Setsmen en este proyecto. Esto pese a los comentarios recientes que dijo Kevin Feige. que Kevin Feige que mencionó que no tendremos nada pronto relacionado con los mutantes. Y aquí es donde viene la polémica o viene lo interesante. Si este güey dijo esto, que a veces puede mentir, y está totalmente justificable, porque pues este güey es el jefazo, y de repente tiene que tumbarte dos filtrajes, y tiene que tumbarte todo para que no te emociones hasta que él quiera, esa es una, puede ser cierto, y esté, esté, esté mintiendo. O... Puede ser que sí van a aparecer los mutantes en este proyecto, pero este proyecto no va a llegar pronto. Entonces, entre sí no te está diciendo la verdad. Sí, no los vamos a ver pronto, aunque sí los vamos a utilizar en un futuro cercano. Sí, prácticamente te está diciendo entre mentiras también un poco de verdad, ¿no? Y es que, pues no hay una fecha de estreno de esta película, entonces podría llegar hasta muy lejos, 24, 25, o hasta 2026. Para prácticamente. Y grabarla desde allá. ¿Por qué grabar desde antes? Porque este güey no se está volviendo más joven. Y bueno, se puede, se tiene que, pre, uh, se tiene que, cómo decirles, uh, aprovechar el tiempo libre que él tenga, porque eventualmente le van a llegar más proyectos. ¿no? Total, pues bien. Al parecer el actor Patrick Stewart, sí señores, el profesor X, una vez más lo va a volver a interpretar. ¿Cuántas veces lo ha hecho este güey? Miles, ¿no? No, no es cierto. No tantas como Hugh Jackman, ¿verdad? Creo que menos o casi iguales. No menos menos. Bueno, casi, porque también en las películas de Hugh Jackman salió este güey. Menos en la de en la de The Wolverine, ¿no? En esa no salió, pero en la Origen sí salió, un cameo, y en Logan también, pues bueno. Va a volver a regresar, y eso que lo acabamos de ver recientemente en Doctor Strange 2, ¿no? Interpretando esta variante del personaje. Pero eso quiere decir que esta aparición obvio no va a ser pronto. Por eso lo están poniendo a lo que acabamos de ver este mismo año en Doctor Strange. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto no llegará ni el siguiente año. 2023, ¿no? Probablemente 2024, 2025 o quién sabe más lejos. Entonces, desde ya se sabe que van a utilizar a este actor y que va a filmar sus respectivas escenas para el proyecto, pues también pronto. También nos está volviendo más joven. Total, esto se relaciona también con el rumor del regreso de Hugh Jackman como un Wolverine alternativo en esta tercera película, ¿no? Entonces coordina, si va a regresar este güey Pues también puede regresar Hugh Jackman Ya se rumora Bueno, es casi un hecho, pero pues no Lo van, lo van a guardar lo más posible Y sería curioso volver a ver estos dos juntos Porque también ya habían aparecido Antes en varios proyectos Y eh, prácticamente en uno de los De los últimos que fueron de los mejores De la Tony Century Fox, que fue Logan Donde ahí estuvieron los dos juntos En este proyecto estuvo genial Y fue una de las últimas chidas, que más hizo Okay. <laughs> Estoy pensando, pero no, pues fue, ya después fue Dark Phoenix, que fue una, pozo, una porquería. Y después ya fue la de New Mutants, ¿no? Que la Disney la destruyó. Entonces, esta fue una de las pocas que más o menos ahí quedaron bien, ¿no? Pero bueno, estos eh, no serían los únicos mutantes en esta secuela de Deadpool. Se dice que una vez más, Podríamos regresar a Juggernaut Sí, Joggernaut ya salió en la segunda película de Deadpool. Aunque debo decir que el look que le dieron no me gustaba tanto. ¿no? El diseño no me gustó. Y incluso recuerdo que el mismo Kevin Fick dijo que le estaba horrible. Y que, bueno, ellos pensaban utilizarlo, no se supieron. Bueno, si sigue este canal sí, si sí, ¿no? Eh, iba a salir originalmente en She-Hulk. Iban a utilizar a, a, a Juggernaut. Y al final de cuentas se modifica el, el concepto y ponen Abomination. Pero eso ya fue casi de último momento porque decidieron no utilizar. A Juggernaut, que también después iba a aparecer Juggernaut en Doctor Strange 2. Y también eso lo descarta. No, sé des no sé qué desmadre había pasado. Pero movieron todo esto. <coughs> y pues dicen, ¿a quién ponemos? Gigantón, que la chingada, que le... La... Pues sabes qué? Hay que poner a Abomination. Pues hay que volver a traer al, al actor, al personaje. Y lo ponemos allí. En vez de a Juggernaut. Porque esa era la idea. La idea era poner a... a a Ayogano de Seahawk, sí, atrapado en una cárcel y que ella lo iba a defender. Que ahora es prácticamente lo que están haciendo con, con Emil Blonsky, ¿no? Con, con Abomination. Pues bueno, al parecer ahora saldrá en Deadpool 3. Esto también es normal. Marvel suele mover a los personajes de un proyecto a otro como si nada, ¿no? Y luego al parecer también se va a presentar a Jubilee. O bueno, Júbilo, como la conocemos acá en nuestro rancho. Acá, acá tradujeron los nombres. Está bueno, también en España ni se diga, claro Aquí es Júbilo, Júbilo, Titán, Tetonia, ¿no? Allá es pícara acá. ¿Cómo se a Júbilo en España? No sé. Algún nombre raro debe tener. Pero bueno, quién sabe, chispas. <laughs> no, no sé, la verdad no sé cómo se llama. Entonces díganme en los comentarios. También este personaje, como se rumoraba, aquí iba a ser presentado en She-Hulk. Iba a aparecer como otro de esas personas que tiene habilidades y pues iba a ser ayudada por She-Hulk, ¿no? Y probablemente haya pasado exactamente lo mismo. Pues deciden no incluirlos en el proyecto de She-Hulk, pero ya tenían artes conceptuales, ya tenían incluso al parecer hasta este elenco, tenían todo. Y deciden moverla al otro proyecto, a otro proyecto. Si los brincan, que esto, como dije, es muy común con Marvel, ya ha pasado. No es la primera vez que esto sucede. Y bueno, al parecer es lo que están haciendo. Incluso si se retrasa más esto, hasta los brincan a otro. En serio, porque no van a desperdiciar el trabajo ya invertido. Eso ya quedó claro. <laughs> Pero bueno, otro momo indica que el villano sería Omega Red. Sí, por el cual querían un actor conocido. Y se rumoró que hablaron con Jason Momoa para ofrecerle ser Omega Red. Pero esto ya no ha vuelto a sonar. Entonces, probablemente quizás Momoa se quedó solo como un actor conceptual. Y ya hayan contratado a alguien más para interpretarlo. ¿Quién sabe? También se sabe que vamos a ver a Mr. Siniestro, señor Siniestro, sí. Y se. No como un protagónico, pero sí el primer vistazo de la existencia del mismo saldrá en Deadpool 3. Entonces, va a haber personajes muy importantes que no se han adaptado bien. Bien, perdón. Omega Red lo intentaron presentar en Deadpool 2, horriblemente asqueroso, ¿no? Y bueno, no, o sea, lo que quiere hacer Marvel Disney quiere que sean tal cual los cómics, idénticos, ¿no? Entonces, no sé quién vaya a ser. Probablemente ya está, está casteado, pero no sé quién lo vaya a interpretar. Querían a Momoa, pero no se pudo. Entonces, quién sabe quién vaya a ser, pero de que va a salir en la película, va a salir. Y lo mismo pasa con Mr. Siniestro, el señor Siniestro, que según yo quieren a Javier Bardem para el mismo. Sí. Y este está interesado en hacerlo. Total, así que al parecer, esta tercera entrega de Deadpool sería una especie de semi-reinicio del universo de los mutantes en el MCU. Sí, así como están haciendo ahora con Daredevil, a que nadie le avisaron. Hasta ahora que ya viene, ya nos enteramos que es un reinicio. Cabrón. Entonces, van a hacer lo mismo. ¿Y qué significa este reinicio? Tiene algunos actores, ¿sí? Algunos actores de las anteriores entregas. Pero pues también tienen, va a tener nuevos, ¿no? Entonces, eso mismo están haciendo con Daredevil también, ¿sí? Ya cambiaron a Electra. Van a cambiar a Iron Fist, van a cambiar a Luke Cage. Entonces, es entre una mezcla entre sí y no, ¿no? No todos se conservan, ¿no? Entonces, aquí van a hacer lo mismo. Y obviamente no lo van a reiniciar a Deadpool completamente porque ya es popular, ¿no? Eh, y como es popular, esta película va a servir para explicar de manera más fácil el reinicio de los mutantes, ¿no? Este güey va a hacer las bromas, y te lo va a explicar con bromas. Y te dice, ah, no mames, güey. Ahora nos juntamos con Disney ya somos uno mismo. Y yo, ¡Ah! <laughs> Te va a hacer un montón de bromas tontas, güey. Para explicarte que, que yo ahora ya está en las manos de Mickey Mouse, cabrón. Claro, claro, ya lo a venir, ¿no? Y bueno, Marvel lo va a permitir. Porque ese tipo de bromas, pues, son muy funcionales en el personaje, ¿no? Y características de este Ryan Reinas. Así que, no me sorprendería para nada. Y bueno, creo que sí es una buena idea. Que lo hagan aquí porque esta película prácticamente Todo el mundo la va a ver, güey, de ese Deadpool Vende muchísimo, vende como un Spider-Man ¿Sí? ¿Usted qué opina al respecto? ¿Cree que es una buena idea lo del semi-reinicio? Pues sí, o sea, no es un, es un Es un soft reboot, no un reboot suave Un reinicio suave, que no borra Todo, pero Antepone, bueno, impone nuevos, nuevos personajes, nuevas versiones Y no borra lo anterior Completamente, que esto no es nada Nuevo, ya se ha hecho muchísimas veces, ¿no? ¿En qué fase creen que esté situada esta entrega? Yo creo que esto no llegaría pronto. Debe ser fase 6, yo creo. Debe ser definitivo antes de Secret Wars. Definitivo, pero no es mañana. <laughs> no, güey, pues 2024, apenas viene 2023. 2023, 2024, 2025, o entre 2025, 2026, más o menos. Entonces, ¿la vamos a grabar ya? Pues sí. Pues porque pues el miedo no anda burro, ¿no es cierto? <laughs> no, es que pues para aprovechar el tiempo, ¿no? Ya tenemos todo listo. Pues ¿para qué nos esperamos? Claro. Y aunque no vaya a llegar pronto, pues ya la vamos a ir teniendo en pruebas, ¿no? Incluso hasta la pudieran adelantar, dependiendo de la situación. Claro, o sea, no, Marvel no ejecuta todo de una manera que le beneficie, ¿no? Y aparte como esta no va a estorbarle en la ni a nivel de producción, porque la va a producir un, la comp una compañía externa. Entonces, pues menos problemas de va a dar, definitivamente. Es que la graben y yo sigo con mis pedos. Y esta la están grabando aparte. Y ya cuando me entreguen, pues ya, ya verificamos ¿no? Entonces es mucho más sencillo como lo está haciendo Raro, porque ellos no suelen hacerlo Pero de otra manera no la podían avanzar tan pronto Algo debió haberles dicho Ryan Reynolds Que tenían que aprovechar el tiempo de él No sé, no sé, no sé cuál es el verdadero motivante Ah, y se me olvidó mencionar que sí, que sí Le van a cambiar el look a... <laughs> hasta ahorita, ¿no? Le van a cambiar el look a, a este güey, a Colossus no Va a ser más parecido al de los... Al de los X-Men normales Sí, qué bueno no es que esto mal No, estaba padre Sí Digo, se ve igual Pero la ropa es diferente Prácticamente, ¿no? Pero bueno usted díganme su opinión Y... Respecto a respecto de esto Y le pasamos al siguiente chismorrón Que son múltiples chismes Sí, como saben Pues cada cierto tiempo Ciertos días Tenemos Pues un montón de chismes Por si no sabe qué es chisme En España creo que chisme es otra cosa Aquí chismes son Pues son Este... Como noticias no confirmadas Que te cuentan de repente ¿No? Chismorreos es eso y estas noticias cortas, filtrajes cortos eh, de Marvel Studios salen de repente. Y bueno, no dan para comentar tanto, pero sí los podemos comentar muy rápido. Y bueno, por no dejarlos de, de lado o no mencionarlos, pues aquí los vamos a, a, a decir de la manera más rápida. Posible, ¿no? Y sí, y chismearlos, claro que sí. Así que pues a darle, ¿no? Total, todo parece indicar que el seleccionado para dirigir el proyecto Secret Wars, así es, será ni más ni menos que el director Ryan Kugler, a la chingada los, los rusos, ¿no? Ya no los quieren, cabrón. Es que la verdad son bien malos, cabrón. Son pésimos, pésimos directores. Y este güey se le acaba de rifar. El Ryan Kugler salvó, salvó neta Wakanda Forever, porque esa película se iba a ir a la chingada. Y entonces Marvel le dice, güey, nos salvaste de un pedazo, de un pedote. Entonces, pues güey, no mames, te tengo que ofrecer el mejor, el mejor bistec de la casa, cabrón. Te ofrezco Secret Wars. Y es lo que le han ofrecido. También va a dirigir a Iron Heart al menos en cuanto a nivel de... de ¿Cómo se le llama a esa madre? ¿Cómo se le llama el que hace todo el armado aunque no dirige los episodios? Se me olvidó el pinche nombre Pero bueno, sí, él no va a dirigir, va a dirigir los primeros dos Y ya los demás no sé quién los va a dirigir Es el showrunner, perdón, eso es Él es el showrunner, pero no dirige todos de Heart Y bueno, al parecer Kevin de este güey como el indicado para dirigir Secret Wars Sobre todo porque también es muy ordenado en cuanto a las a los múltiples personajes. Y sabe lidiar con muchos conflictos. Porque en Black Panther fue un pedote, ¿no? Que en el guión como 6, 7 veces. Y este güey ni se inmutó. Lo logró. Entonces dice: Este güey es el indicado para hacer esto porque va a ser un pedo. <laughs> Desde ya sabemos que va a ser un problema. Total, al parecer queda confirmado que veremos al Red Hulk en Capitán América New World Order. Sí, ¿se acuerdan que lo habíamos comentado? Pues ahora ya es prácticamente oficial porque ahora que se dijo que el líder va a estar en el proyecto, pues este es creado por el líder. Y no va a ser la única versión que vamos a ver dentro de ese proyecto. También estará Reggie Hulk. Estos comentarios ya los habíamos comentado hace días, pero pues no había una manera de confirmarlos. Eran filtrajes, ¿no? Ahora prácticamente es un hecho que ahí los vamos a ver. Incluso puede haber más. ¿Quiénes? No sé. Incluso hasta podría ser Hulkin. Quizás. Ya veremos quién más se filtra o se suma más bien a este proyecto del Capitán América. Pero le están echando mucho personaje. Porque quieren que sea un peliculón loco, ¿no? Porque ya saben que el puro Falcon, pues no jala a la gente, güey. Ya se dieron cuenta, los moros ni se venden. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues agregale de lo más sabroso, cabrón. Pone un chingo de chile. <laughs> Pone Al pinche Red Hulk, cabrón. Ya a, a huevo se vende. Y tienen razón, es muy cierto. Todo indica que esta nueva película del Cap lleva el camino directo, director pendejo. <laughs> directo a World War Hulk. Sí, pues ambos proyectos se conectan demasiado. Sí, es una antesala La nueva película del Capitán es una antesala a World War Hulk Esta no era la idea original Probablemente Marvel de vuelta hizo lo de saltar las ideas De un proyecto a otro Y ahora le tocó, pues, bailar con, con este concepto A la película del Cap Porque no, la, no lo pudo incluir en algún otro proyecto, ¿no? Esto es de vuelta uno de los cambios de último momento No me extraña Pero, pues, ahora pasó con este caso, ¿no? Que esto siempre sucede. Recuerden que cuando iba a aparecer América Chávez en No Way Home, iba a ser la que hacía los portales y la que traía a Toby y la que traía a Andrew. Y de repente, de la noche a la mañana, la quitan y la mandan a Doctor Strange. Y allá la dejan y la acomodan en la historia. Y acá, pues, evitan a América Chávez porque ya eran muchos personajes. Y mejor dejan que Ned haga los portales, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, cabrón. Revolcamos las historias y las arreglamos al instante. Total, la selección del elenco de los cuatro fantásticos sigue en pie y es un desmadre, cabrón. <laughs> Ahora sí que sí le están batallando terrible. terrible perdón. Eh, el director supuestamente le dieron el poder de seleccionar al elenco. No creo que esto sea cierto. Pero supuestamente están verificando quiénes pueden ser los correctos. Se decía que Krasinski, pero después dijeron que sí, después dijeron que no, y después que sí, luego que no. Entonces hay dos equipos armados. Uno de puras estrellas conocidas y otro de puros novatos de dos pinches pesos, cabrón. Entonces no sabemos qué van a hacer. Hasta ahorita no se sabe. Ya veremos qué, qué camino toma esto, pero la verdad sí que se la están complicando. Aunque el proyecto ya no es una prioridad alta para Marvel, de todas maneras sí están como de no mames. No queremos ahorrarla, cara. Pero sí, el proyecto no va nada bien. Para, para haber puesto un director novato, créanme que no va nada bien. Total, se confirman los villanos de Secret Invasion, sí, sin querer queriendo. Marvel los filtró, ¿eh? Olivia Colman va a interpretar a la agente especial Sonja Falsworth. Y Kingsley Benadir, que es este gran actor que también seleccionaron, es el Screw Rebel de Gravic. O sea, ya me spoilearon toda la pinche trama, caro. Así que ya no hay gran sorpresa por ahora con este show. Si usted conoce a los personajes en los cómics... A, evidentemente a Gravik. Y también a la gente especial Sonja Falsworth Ya usted ya sabe toda la pinche trama. No se la voy a contar aquí para que usted la deduzca. Pero prácticamente ya no va a haber sorpresas, aunque a lo mejor hay un segundo giro en la trama. Que yo creo que sí, al final van a ver que la Emilia Clark va a ser la verdadera reina y nos va a joder a todos. <laughs> es que el spoilerazo, ¿no? Va a ser la verdadera reina y va a joder a, a estos dos y resulta que ella es la más cabra. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Total, al parecer el personaje de Echo tendrá poderes especiales. Sí, esto contrario a su versión en los cómics. En los cómics no tiene poderes, güey. Es una chica rebelde ya. Aquí los espíritus Cherokee o no sé qué son le van a dar sus tatuajes mágicos y estos a su vez le dan fuerza sobrehumana entre otras habilidades. Así es, se puede transformar como un, un lobo y no sé, no era no un lobo sino un espíritu del pues del lobo. Sí, yo creo que del lobo. No se hace una mujer lobo, no se transforma como un lobito normal, un lobo blanco plateado. Entonces esto es un gran cambio. Esto no está en los cómics. Esto no debería estar pasando. Pero yo creo que se dieron cuenta que el personaje era un poco insípido, sí, porque lo es, o inútil. <laughs> y entonces dijeron cómo lo hacemos más llamativo. Pues hay que ponerle poderes, claro, ¿no? Y es lo que le han hecho. Así que pues va a ser totalmente distinto esta versión del sencillo, que tendrá habilidades especiales. Bueno, está bien, ¿no? Qué bueno. Y ya terminaron de grabar, y esto lo sabemos por unos artes conceptuales, ¿no? Total, se dice que el proyecto de Man Thing es un hecho y va a comenzar a filmarse a inicios del siguiente año para hacer el especial de Halloween del 2023. El Este año ya sabe usted que es el de Werewolf by Night, el de Lobito, con Gael García. Desde ya se dice que, le, que lo vamos a ver en muchos más proyectos. Pues sí, ya vimos que están en el, en el pinche campus. <laughs> están en el, ahorita lo vamos a comentar. Está en el proyecto del campus y también ya sale en, en World War by Night y también va a estar en los My Night Sons. Así que este güey lo vamos a comenzar a ver en más lados. Está bien chido que es una botarga, pero es una botarga bien padre y es una botarga mezclada con CGI, que esta es la misma tecnología que usaron también en Pingocho Pingocho, ¿no? que era un mono de palo y le agregaban el CGI para que se viera que tuviera vida. No, o Esa es una idea interesante. Y bueno, también con el lobo van a hacer lo mismo, ¿eh? Sí, eso sea, se ve. Es el traje chafa de, de hombre lobo de los de, como de los 50 Pero le agregan también CGI en ciertas partes, ¿no? Pero bueno. Durante la D23 se anunció un evento especial para los parques de Disney, sí, el Disney Campus Marvel la chingada. Donde, pues ya ve que es una sección de Marvel en los campos en los campos <laughs> ¿No es cierto? En los, en los parques de Disney. Y allí hacen eventos especiales de Marvel como para que la gente se, senca, se sienta atraída y vaya y pague su dinero allí. Entonces ahora anuncian un nuevo evento, que es un evento del multiverso de Marvel, en donde en esta historia, que es como, un, como una. es un ride, ¿cómo se le llama aquí? Pues como una montaña rusa que te va mostrando la historia. Y te van mostrando los Avengers y a todos ahí peleando y la chingada, ¿no? tú vas ahí en el carrito. Y en esta historia que te van a contar eh, es la historia del rey Thanos. Y se ve como este termina ganándole a los héroes que nosotros conocimos en la versión de, del universo. Él ganó, pero en este paseo eh, nos van a mostrar cómo ahora es enfrentado este rey Thanos por un montón de variantes del disti de distintos universos de, de los personajes. Sí, va a haber múltiples ver eh, versiones de los personajes enfrentándolo. Y cabe aclarar que esto no es canon, porque luego, luego la gente, ah, no mames, otra vez canas, bla, 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 no, es que esto no es canon, güey esto es un show que se va a presentar en el parque, y si tú no vas a, ni, si no vas al parque, nunca en la vida lo vas a ver, cabrón, ¿entiendes?, porque es una experiencia que está en 3D, sin lentes, curioso, que esa tecnología es la que iban a usar en Avatar, y ya no la van a usar, al parecer la van a dejar exclusiva para los parques, cabrón, ¿en serio?, Sí, porque por eso están así salidos Porque no es porque Porque va a haber pantalla, no Esto está in, esto está con proyectores en 3D Y sin lentes tú vas a ver Todo esto en, en 3D Entonces decidieron mejor usar la tecnología Me imagino que es cara, yo creo Usar la tecnología solamente en los parques de Disney Y no usarla en la nueva Avatar, güey Porque llegó que era muy caro tenerla en todos los cines Me imagino, ve tú se ver Pero bueno, lo más importante Y que muchos se preguntaban, si sí, ahí está el Manfin Del lado izquierdo, güey está Daredevil, sí, y sí, está América Chávez y la Capitana Carter y hay dos Hulk, sí señores es el Hulk de Eric Bana <laughs> no, no es cierto, no puedo decir, pero según yo uno debe ser Scar, el hijo de Hulk porque la madura es color azul y el que tiene el pantaloncillo morado debe ser el Hulk de, de Mark Ruffalo, sí y ese Black Panther es el nuevo Black Panther no es el Black Panther clásico de Chadwick Boseman, hay dos Spider-Man, sí, el que Tom Holland y la versión del multiverso animado y ese Iron Man no es un nuevo Iron Man que los voy a contar en otro video. Ya saben quién es. Y bueno, y aquí está World War by Night del lado derecho, sí, junto a Miss Marvel y a She-Hulk con su segundo traje, porque el primero es más deportivo y este es más retro. Quizás sea una she hulk de otra línea o de... Eh, o de World War hulk. No sé, eso está bien adelantado. Yo no sé cómo les, les, les dejó Marvel a nos mostrar esto. Porque tiene personajes que todavía ni siquiera han sido presentados de manera correcta. Como sucede con War War by Night y con Manfín. Pero bueno, gracias. <laughs> se les agradece. Y bueno, el, el, debo decir que se ve poquísima madre el, el, el Thanos también, ¿no? Pero en fin, ¿qué opinas a este respecto? ¿Les emociona todo lo que viene del MCU? Suena bastante bien. Mucha cosa entretenida Y variado Y no llega pronto o sea, o sea Que tampoco es que para mañana Les hubiera gustado Esta historia de Thanos Pero oficial sí hubiera estado sabroso Ahora si quiero verlo Tengo que ir al pinche parque ese Y cobrar un dineral Tan locos. Y luego no es canon tampoco O sea No creas que es una historia Que digas Ah se conecta con el MCU No Ya hay otros eventos Del, del campus eh, de, de Avengers Que Que existen historias Sale Miss Marvel Y Falcon Y otros ¿No? Y están filmadas, pero con las nylon, cabrón. Y no son oficiales, ¿no? De hecho, Disney salió a decirlo. Que no, o sea, lo del parque es lo del parque y listo. Sí, porque no mames, imagínate, ¿no? Tendrías que a huevo la gente ir a verlas para entender el MCU. Y pues no mames, ¿no? No van a ir todos al pinche parque, güey. Pues no. Así que bueno, pues usted dígame su opinión al respecto. Está, no se increíble, debo decirlo, ¿no? Dígame su opinión de esto. Y bueno, pues aquí termina este video. Me gustaría saber qué opina usted de todo lo comentado aquí. Dígame qué opina sobre lo de Blood Beetle, que suena súper bien. Eh, lo de deadpool que bueno va a tardar pero va a estar bastante bien mucho mucho mutante yo creo que esta va a ser la película que va a explicar tal cual los mutantes ¿no? y bueno los multichismes de marvel que tenemos de tocho un poco que estuvo muy sabrosón y que viene muchísima cosa interesantona ya está agarrando un ahora sí que más cuerpo las fases de marvel porque la verdad estaban bien huevonas sobre todo el inicio de la fase 4 estuvo no como que estaban confiados de que la gente se tragaba cualquier cosa ¿no? y se dieron cuenta que no entonces ahora sí ya le están echando waffles, ¿no? Pues hasta qué, qué bueno claro. Okay. Total, dígame su opinión. Ya sabe aquí en los respectivos comentarios. A ver si no suscrito, pues el pinche boot se les va a aparecer en la noche por abajo de la cama y les va a disparar en las patas. No es cierto. Parece Mega Man, ¿no? Sí, mejor suscríbanse. Activa la campanita para que les lleguen los avisos de los contenidos que suben en este canal. Sabe usted que hay videos de todo, todos los días, de distintas cosas. Para que se meta usted en la mañana, tarde o una noche, para que tenga también su campanita activada. Si YouTube a veces no les avisa, pues de todas maneras métase cuando pueda y así no se pierde de las cosas nuevas. Gracias por darle like, gracias por compartir el video. Si te gustó, pues dale like, compártelo con tus amigos, con tus primos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con nuestra escuela, con la tía, con la abuelita, en todos sus grupos, en todas sus redes. Eso va a ayudar siempre. A que más gente conozca el contenido y se sume a esta comunidad. Sígueme en todas las redes sociales también, en el Facebook, Twitter, Instagram, Twitch y TikTok como Critic Site Oficial. Critic va a contar siempre noticias. Trae regalitos, uno que otro. मे में Este regalitos de pases para premiers anticipadas y siempre hay algo. Así que usted síganme en todas las redes sociales. Y bueno, me falta pues, el agradecimiento a todos los que apoyan siempre este canal. Los que hacen sus donaciones en los en vivo. Los que son miembros del canal. Los que apoyan con sus Con sus suscripciones. Los que apoyan con sus donaciones. O los que compran algún producto del canal. En las ventas del, del bazar. O si no, como el chingosísimo del Tails Crack, ¿verdad? Tails. ¡Claro que sí! ¡Cómpeme en este momento! barato! 3.50 en cuadrado, 4.50 con ropas. Cada ropa 100 pesitos. Pídeme ya, manda un correo a ventascritica.gmail.com, ahí te van a contestar y te pueden hacer la publicación en Mercado Shops para que usted me compre. Porque recuerde, si usted no me compra... Pues se va a morir. Tails, no, no, es cierto. Bueno, no se va a morir, pues, pero no, será feliz. Y la felicidad, créame que es importante. Yo sé que usted no la conoce y por eso por eso le vale Mauser. Pero créame que cuando la sienta, ya no la va a querer soltar. Tails, la felicidad, les recuerdo, porque luego cuente cochambrosa, me entiende otras cosas. Así que, ándele, pues cómpreme para que la sienta y se siente en ella ¡Tails! En la felicidad, sí, es que la, se siente Pues se siente bonito, pues ¡Tails! ándale pues, ya me voy Recuerde que Julio solo tiene uno, así que láveselo Cochinote, cote. láveselo y me voy Chupen la perros! ¡Adiós a todos! ¡Tails! Y bueno Tenemos las playeras de, de cocktails, claro también perronas, 350, senador urucos, pídala ya. Desde Chico de xl mandan un correito a ventascritica.com. Las puede pedir en el ecuador que usted quiera. También está la opción del perrito streaming, exactamente con las mismas reglas. Pídala ya. Y bueno, está la opción de los miembros de canal. Si usted quiere aparecer aquí en todos los videos, le sale barato, desde 19 pesitos. Sí, 19 pesos. a la de 49 pesos, una opción de 200. Y la Ultra Instinto de 4,99. Hay dos nuevos niveles, el Super Ultra Instinto y el Ultra Instinto, que esos son para mega ultra fans, ¿no? Te regalan más cosas, un tele especial, una camiseta y más cosas. De todas maneras, ustedes siempre van a aparecer aquí. Tienen videos exclusivos, usted ya saben aparecen en todos los videos. Y en los envíos su nombre es alto en verde, lo cual ayuda a que yo los pueda leer y saludarlos más sencillo. Los envíos son de en la semana de manera random. Y los domingos ya sabe que son a partir de las 11 de la noche, que es el tema virtual. O vuelva a ser, donde tenemos la venta de productos y cosas chingonas para que usted suma a la colección. Eh, si usted quiere apoyar el canal, no tiene un peso, no tiene nada ah, No le cuesta nada ver los videos completos Esos, esos compartidos son importantísimos, nunca los descargue legalmente No nos ayuda, nos perjudica Porque este canal vive y existe, gracias a las vistas de los señores anunciantes Los señores patrocinadores Son los que nos ayudan, porque de ahí viene todo el billete El presupuesto, el money, la lana La fe, el billuyo, el varo, la plata, la lana Como usted le quiera llamar para poder seguir haciendo más videos. Así que gracias a ellos existimos. Así que gracias por verlo siempre de la manera oficial, desde la página de YouTube, desde tu computadora. laptop, o si no es de la aplicación de tu teléfono, tu tableta, o desde tu consola, pues de videojuegos. Así que, pues muchas gracias. Y le agradecemos a los miembros de nivel más alto de este mes que es meta el BAT, BTT, y el primo Juancho. Gracias por apoyar en este, que es el nivel más alto de la suscripción del canal. ¿Qué les vas a dar, Super Spire Tales? Pues lo que siempre les ha gustado y les voy a dar muchísimo de ello. Ande, que es. Pues son los Macs de año. Ahí te habías tardado. Sí, aquí están. Son súper regalos. Yo mismo los hice. A mano, a mano. A mano, guacala. Total, pues aquí termina este video. Me a saber su opinión. Nos vemos hasta la próxima. Entrego.